tal, mis queridos amigos y amigas que me ven y me escuchan a través de mi página de YouTube, FezJack93. Aquí les dejo otra historia más de terror de San Luis Potosí y lleva por nombre El Hoyo Donde Habitaba el Diablo. Espero sea de tu agrado. Recuerdo bien ese fatídico día y aún me sigue atormentando, no solo a mí, sino a mi papá, ya que él también lo vivió y fue testigo de lo que nos pasó. La siguiente historia ocurrió en un poblado de San Luis Potosí, que por respeto a sus habitantes no diré su nombre, simplemente porque es leyenda urbana por estos rumbos, y que a más de uno le ha ocurrido. Recuerdo bien, yo vendía teniendo 15 años aquel entonces. Recuerdo que mi padre y yo salíamos cada día a buscar leña, ya que era temporada de invierno, eran fríos tremendos, y de igual manera era una manera de ganar dinero. Entonces nos dirigíamos a un cerro a cortar leña. Ya de tantas horas de trabajo, se nos hizo un poco tarde, ya casi anocheciendo. Entonces fue que mi padre volteó hacia algo que le llamó mucho la atención. Algo brillante de color rojo. Algo que se encontraba muy a lo lejos, más o menos como a 20 metros donde estábamos. Era una luz roja muy incandescente. Entonces, por curiosidad, decidimos acercarnos a esa luz. Fue que al estar exactamente como a 2 metros de dicha luz, pudimos notar que provenía de un hoyo en el piso y emitía unos olores muy raros y mucha, mucha luz roja, algo muy extraño, ya que en el lugar de donde somos no existe actividad volcánica, ni siquiera hay volcanes, a lo que nos sorprendimos. Al llegar a ese hoyo, pudimos notar que era como de medio metro, no se le veía la profundidad. Le dije a mi papá, vámonos, que ya está anocheciendo, padre. Y al ir alejándose de ese hoyo, alcanzamos a escuchar que algo o alguien me llamó por mi nombre, a lo que me dio miedo, me paralicé. Recuerdo que se me hizo la piel de gallina. Le dije, ¿qué rayos? Si estamos solos. De repente volví a escuchar esa misma voz nuevamente, pero ahora nombrando a mi papá. Recuerdo que esa voz tenía una voz muy rasposa, como una voz de un anciano. Nos sorprendimos demasiado. Volteamos, pero no había nadie. Fue cuando de la nada escuchamos, ayúdenme por favor. Mi papá se puso delante de mí y me dijo, ten cuidado, de seguro es alguien que nos necesita o es alguien que fue atacado. Yo, por curioso, decidí averiguar qué era y me asomé hacia ese hoyo. Vi algo que jamás olvidaré. Recuerdo que de la nada estaban manos y personas quemándose, muriéndose, como evitando quemarse y llorando del dolor. Esas personas se encontraban pegadas a las paredes de aquel hoyo, de aquel agujero. Nuevamente me paralicé del miedo, no podía moverme. Fue que vi a lo lejos y muy, muy adentro de ese hoyo, y que sigue acercando algo hacia nosotros, algo muy macabro que jamás olvidaré. Era una persona, o no lo sé, completamente quemada, subiendo hacia nosotros, ayudada por las personas. Ya casi al estar muy cerca de mí, me dijo, ya me lo digo si ustedes, estén en un lugar aquí mis amigos. Ja, 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 ja. Yo no sabía qué hacer, estaba petrificado. Recuerdo que de la nada la mano de aquella cosa me toma por el pecho e intenta jalarme hacia ese hoyo. Yo, por supuesto, di resistencia, pero esa cosa era muy fuerte. Era una mano muy pesada y expedió un olor como a putrefacto. Recuerdo que también me dolió mucho cuando me tomó, ya que me estaba quemando el pecho. Yo sabía que si esa cosa me jalaba hacia ese lugar, sería mi muerte. Escucho esa cosa que me dice, yo te tengo, maldito, ven a mí, eres mío. Entonces, de manera repentina, sentí otra mano detrás de mí que me jalaba.
Era mi padre que afortunadamente me estaba ayudando y me alcanzó a quitar de aquel agujero. Fue cuando me jaló y caímos por la fuerza. Alcancé a ver, mi camisa estaba completamente rota por tanta fuerza de aquella cosa. Y de igual manera mi pecho se encontraba un poco quemado. Alcancé a ver cómo salía de ese agujero un demonio, o realmente aún nunca voy a saber qué fue. Estaba quemado y seguí expidiendo olor a putrefacto y a cuero quemado. Además le salió humo, tenía los ojos muy muy rojos como de fuego. Quiso salir y ya tenía la mitad del torso afuera. Pero recuerdo bien que las personas que estaban pegadas a la pared no lo dejaron y lo regresaron hacia su lugar. Antes de meterlo completamente, aquella cosa dirigió su mirada hacia nosotros y nos dijo: vuelvan cuando quieran. Aquí les tengo un lugar reservado para ustedes. Nosotros como pudimos, nos paramos y nos fuimos corriendo hacia nuestra casa sin detenernos, dejando todas nuestras cosas ahí, en ese lugar. No dormimos en toda la noche. Recuerdo que nos tuvieron que barrer del espanto. Ya el otro día con el amanecer, fuimos hacia ese lugar por nuestras cosas de trabajo. Pero por arte de magia, ya no había nada, como si ese hoyo hubiese sido desaparecido o fuese tapado completamente. Fue una terrible experiencia y que no solo a mí me pasó, sino también a mi padre. Espero que jamás se repita. Recuerdo que aún tengo sueños de aquella cosa y de aquella ocasión. Espero un día poder olvidarlo. Ya al pasar de los años, son muchas las personas que han visto y han sido testigos, incluso han experimentado en voz propia ese mismo suceso que a mí y a mi padre me pasó. Muchos atestiguan que las desapariciones de la comunidad se deben a ese ser o demonio quien se los lleva hasta su muerte. No lo sé, juzga tú mismo. No olvides suscribirte y darle like a mi canal. Recuerda comentar este video. Se aceptan quejas, sugerencias. Muchas gracias por leerme. Saludos y que te encuentres muy, muy bien.